Optimismo entre el sector comercial de las islas en este primer tramo de las fiestas navideñas. Aún sin datos definitivos, se calcula que las ventas han experimentado un repunte de entre el 5 y el 8% con respecto al año pasado. Las tiendas, si no te aligeras un poco, eso es un agobio terrible porque están todas full. Como las niñas ya son más mayores, pues hemos gastado un poquito más, sí que es verdad. Ya no compro juguetes, lo que dices, perfumería, ropa, calzado. Estos son precisamente los sectores que hasta ahora han experimentado un mayor número de ventas. Hasta Nochebuena la alimentación ha sido el sector estrella. Hasta el fin de año se prevé que sea el sector textil. Y de cara a Reyes todo apunta que los productos electrónicos, los artículos de perfumería y por supuesto los juguetes sean los más demandados. Nosotros esperamos a partir de hoy otro relanzamiento de las ventas y sobre todo el día 2, 3 y 4 de enero, que es donde se suele concentrar bastante las ventas. A estas alturas del año son muchos los comercios que ofrecen descuentos. También existen los bonos consumo, iniciativa puesta en marcha por algunos ayuntamientos, cabildos o el propio gobierno de Canarias, que han fomentado las compras en todo el archipiélago. Va dirigido a lo que son los pequeños negocios, las pymes de esos municipios o de esa isla. Por lo tanto, se evita la fuga del gasto hacia otros formatos comerciales o hacia otro municipio donde hay mayor concentración comercial. Este tipo de iniciativas que van a favor del comercio local y de cercanía han dado lugar a que el balance de las ventas sea positivo en todas y cada una de las islas.